Mariteria Alessandri pudo ser la próxima Galilea Montijo, pero rechazó a Televisa. Hubo una época en que la presentadora Mariteria Alessandri era la diva en TV Azteca. Tras aparecer en Venga la Alegría por dos temporadas, se ganó el cariño de las mujeres y los suspiros de los caballeros. Pero harta del éxito y la fama, decidió abandonarlo todo. A ocho años de su retiro, ahora a la conductora se le ocurrió regresar. Pero lamentablemente lo hizo por la puerta trasera. Y es que luego de tener un éxito arrollador en TV Azteca a través del matutino Venga la Alegría, el programa Al Extremo y el reality show La Isla, a Mariteria Alessandri no le convenció su estilo de vida y se le hizo fácil dejarlo todo para explotar su faceta como empresaria en varios rubros. Desde el año 2013, Mariteria Alessandri desapareció de la escena pública. Y hasta donde se sabe, emprendió varios negocios como lo fueron un par de restaurantes, una empresa enfocada a la organización de eventos, además de otra que se encarga de programas de dietas y ejercicios para la gente interesada en llevar una vida sana. Mientras Maritere se desarrollaba como empresaria, Gente de Televisa la buscó y le ofreció que se integrara a las filas de dicha televisora. Pero Alessandrini, envuelta en su soberbia y alta autoestima, los desairó de fea manera, pues les dijo que ni loca llegaría a San Ángel, ya que su corazón estaba en el ajusco. Pasó el tiempo, y al parecer por los estragos de la pandemia y la crisis económica, a Maritela Alessandri no le ha ido muy bien en sus negocios, y lo que la hizo recapacitar en su posible retorno a la televisión, pero para su sorpresa, las cosas no serían como antes, pues en el ajusco nadie es indispensable. Tras ruegos y negociaciones, finalmente Maritere Alessandri fue aceptada de nueva cuenta en TV Azteca, y debido a que dejó una buena huella en la televisora, ella esperaba regresar como titular del programa Al Extremo, lugar donde estuvo por seis años, y aprovechando que su colega Carmen Muñoz había dejado recientemente su vacante disponible. Para sorpresa de Maritere, en TV Azteca le dijeron que sí tenía cabida, pero no en los canales principales de la televisora, y en consolación le ofrecieron conducir un programa en el canal alternativo a más, el cual se denomina Evidencias y mismo que es una copia de la emisión sensacionalista de Al Extremo. El programa Evidencias estrenó el lunes pasado, y de acuerdo a los números no le fue nada bien, pues pasó prácticamente desapercibido por la teleaudiencia. Si el regreso de Alessandri no logró llamar la atención, menos lo hizo su copresentadora Alina Hernández, quien, dicho sea de paso, también estuvo con Mariter en la emisión del de extremo en su época dorada. Al percatarse del frío recibimiento por parte del público y el desdén de TV Azteca ante su regreso, seguramente y Alessandri ahora se da de topes por no haber aceptado la oferta que Televisa le hizo en su momento. Pues a estas alturas, por su experiencia y belleza, ella estaría en la cima de San Ángel al mismo nivel que Galilea Montijo. Siendo tratada como principiante y sin ningún privilegio por los buenos tiempos, Mariteria Alessandria ahora tiene que picar piedra de nueva cuenta en TV Azteca y aguantarse el ridículo de aparecer en la señal de la segunda división de la Jusco, siendo que en el pasado, ella partía a plaza en esa televisora pues se encontraba en los cuernos de la luna.